Estamos en el rato. De ahí adentro, escucho en Alcántara, Pedro Martínez, Juan Ricardo Candelario, Jonathan el Fanático Feliz. Vamos a compartir el video, mi gente, que estamos en eso. Ya el público está en esta vaina y están entrando 90 y pico, para que hoy tenemos que llegar a 100 por lo menos. Mantienes mi esperanza siempre verde. Ya no, que me dio un poquito. Ah, pero tiene mucho grupo, Dios mío. Ay, santo Dios. Ya. Vamos a saludar a las personas que van entrando en sintonía. Buenas noches. Antes de muy buenas noches a toda la fanaticada hípica que siempre están con nosotros en la chercha hípica. En el día de hoy, el gran Johnny Balaguer, junto a un servidor, para llevar las informaciones recaudadas para el día de mañana. Vamos a saludar a Pipe Báez, Juan Báez Mejía, que está en sintonía. También Billy Guerrero, desde el Ensanche La Fe. Francisco Hernández, Wilson Alcántara, en sintonía con nosotros, Wilson Alcántara. José Ricardo Candelario Paulino, José Mamita, en sintonía. Francisco Rosario Apapá, saludos. Balaguer y Moreno, Leocadio Rosario, saludos. Reinaldo Gómez, Pedro Martínez, el Fanático Feliz. Víctor Abreu, mi hermano, de lo mío personal, Víctor Abreu, en sintonía. Yo estoy en Chercha, y tú, Plácido Batista. José Manuel Muñoz Marte, José Manuel Martínez, el Perfume. También Juan Báez Mejía, ya lo mencionamos. El Chino Núñez. Chino Núñez, ya eliminamos a la persona aquella. Realmente eso no lo podemos hacer en la página. Tuvo un poquito de mucho trabajo, mejor dicho, en el día de hoy. Y no había entrado, pero inmediatamente entramos, le dimos para afuera. Personas que no pueden hacer... que no aportan nada constructivo. No, porque pueden hacer acusaciones. Siempre y cuando tú tengas base de la acusación que tú haces. ¿Me entiendes? Tú no puedes venir una persona que es un perfil falso, que se vio que era un perfil falso, a hacer las publicaciones que quiera en la página. Eso no se puede. Ahora, una persona, por ejemplo, el Chino dice, ah, Moreno es un ladrón. Bueno, ya es una discusión entre él y yo, porque yo seguí el Chino y yo soy yo. Pero una persona que nadie sabe quién es, y a decir que Balaguer es esto, no, imposible. Fuera de ahí. Venimos en limpieza mañana. Mario, atención ahí. José Remesa, José Antonio, Víctor Abreu, dice buenas noches al dúo dinámico, Danilo Campuzano, el comandante Mario Sepúlveda. También tengo por aquí al camionero Glenn Jiménez. Dos líneas para el día de hoy de parte del camionero Glenn Jiménez. Ya le quitaron los aparaticos, ya está. Pero no es la misma que hace la bolina. No, es como bebe leche. Ya el camionero ya está dando piscina, Balaguer. Ya el veterinario le dio el visto bueno. Puede empezar la piscina y próximamente tendremos por aquí al camionero Glenn Jiménez, si la esposa lo permite. Pues fue el doctor, la esposa no. Roberto González, tenemos por aquí también a Luis Molina, fisioterapia de nosotros. Francisco Hernández, en sintonía con nosotros también. Joel Brito, con nosotros. José Remesa, Roberto González, Harry Batista, de lo mío personal. Harry Batista, Wilson Rafael, mi patrón, Isaac Jiménez. El mejor de los Jiménez.
El más lindo de los Jiménez. El mejor de los Jiménez. Cuando era chiquito parece un mongolito, pero ahora tú lo ves en TikTok, eso es el papi del TikTok, Isaac Jiménez. Eliseo Reyes, Reinaldo Gómez, por aquí también tenemos a Apolinar Canela Bonilla, Manuel Peroso. Saludos para Manuel Peroso desde el ensanche La Fe, desde Estados Unidos, pero del ensanche La Fe, la persona encargada de hacer el juego Día de Reyes. El año que viene venimos modernizado, algo más heavy, tenemos que ponernos en eso, hermano. Arnold Trinidad Quintero, tú estabas preguntando por él ahorita, en sintonía, para que en el aire te va a tocar comer de la salchicha. Acaba de llegar la salchicha picante. Tenemos por aquí también a Domingo Radamés García Villar. Claro, tenemos que cuidar a la chino. Claro, claro. Esto es de nosotros. Nos ha costado demasiado a todos nosotros. Nos ha costado demasiado. Saludo para el doctor García de parte de Plácido Batista. Tenemos por aquí también. Balaguer se está quemando la boca con la salchicha picante. A Manuel Quesada en sintonía con nosotros. Mira lo que te escribieron ahí. Sí. Santiago Zeta, el popular Chago, en sintonía con nosotros. Santiago Zeta, el popular Chago, en sintonía con nosotros. Moreno, un abrazo fuerte al comandante Sepúlveda. Un gusto. No, no. Un gusto haber hablado con él. Sí, el comandante Mario Sepúlveda, una persona muy, muy... Un tipo bien, y no lo gobiernan, a ese no lo gobiernan. Pedro Martínez, señores, le quitan el invito a Poque. Le quitan el invito a Poque. Cayó una torre. Cayó una torre, Dios mío. Si Dios permite, viene en grande. Sí, venimos en grande, Dios mediante, para el Juego de Reyes en el ensanche La Fe. Tenemos en sintonía con nosotros a José Báez y Héctor Hernández, en sintonía ambos, Héctor Hernández y José Báez. Saludos. Señores, estoy en vivo. Te llegó un cliente moreno y hay que atenderlo, porque no solo de caballo vive el hombre. En esta primera competencia voy a arrancar. Entiendo que es una carrera un tanto complicada. Un tanto complicada por la razón de que debe de estar entre Brequinchain, Padiono, Madrugadón y el Trollinger. Brequinchain viene de hacer una carrera un tanto dudosa. Venía último todo el camino y volaba en los últimos 200 metros y terminó tercero arriba de Ronnie Trapp y Fashion Break. Era que volaba en los últimos metros y llegó tercero de encima de los caballos de Ronin Trapp y Fashion Hombre. De estar más temprano, más activo en la carrera, son 1300 metros, 200 metros más, debe de ser el ejemplar a vencer. En esa competencia también había un ejemplar que entiendo, no soy dado a este tipo de comentarios, pero haciendo un curso con el encargado de monta de la página hípica, de la página Evolución Hípica, Jonathan Bombón Cabrera, el dueño de caballo, entrenador, jockey, groom, que quiera saber dónde se perdió un ejemplar, nada más tiene que llamar a Bombón Cabrera, y de inmediato. Trollinger, entiendo que en su última, esa misma carrera, lo mandaron antes de tiempo. De hubiese sido retenido un poquito más, el ejemplar hubiese hecho mejor competencia, porque lo mandaron, se puso en el grupo y de un momento a otro empezó a... Se frenó un poquito. El airecito, el chorrito que tenía, lo tiró antes de tiempo. Madrugador se está devolviendo. Vemos un madrugador que pasa en los 800, después de correr 800 y 900 metros, y prácticamente se está devolviendo, pero con todo y eso, por el grupo, debe de estar entre los ejemplares a jugar. Y una Padiono que viene de ganarse a par de lo que compite. Balaguer va a hablar claro. Al cerebro de Balaguer no le dan los números para Pocomán ganar esa carrera. Viene a hacer una carrera, un tiempo desastroso en su última. Unos 15.80. Es casi unos 22 y con ese tiempo
aquí hay caballos que él no se lo va a ganar. Pero eso le entiende el cerebro de Balaguer, el corazón no. A los seguidores de Balaguer, de para mí la carrera está entre el número 2 de King Chain y número 6 de Trollenge. Un cuidadito con Padiono, con Teto, con Héctor Hernández en la silla. Y Madrugador, que viene bien bajado de grupo, aunque últimamente el ejemplar en los últimos 200 metros se está devolviendo. Moreno Estilo. Bien, Balaguer, saludar a Wilton Peña en sintonía. Germán León La Rana. Próximamente estará en el personaje del día, Germán León La Rana. Yo tengo una pregunta muy buena para él. No se la voy a hacer vivo porque... Pero tengo una buena pregunta para ti. Tú verás cuando te toque, pay. Tenemos a Alexander Fernández, hijo nuestro, en sintonía. Le manda saludos a Johnny Balaguer. Tenemos a Michael La Rabia Cuevas. Con nosotros Alberto Núñez, David Méndez. Tenemos a Héctor Hernández, ya lo mencionamos. Elías Sánchez, Raymond Osuna. En sintonía, Raymond Osuna. Elías Ortiz, nuestro. Un gobernado, pero nuestro. Francisco Marte, Benigno Medina. Balaguer, mira qué lindo, nos vemos ahí, Balaguer. Mira. Oye. Una vaina bien, Balaguer. Benigno Medina. ¿Qué compras las televisiones de Adonis que ponen uno? Estamos un poquito atrasados con los pagos de Adonis, pero dame etiqueta a Adonis para que venga a ver la payola. Adonis Pérez. Apujar que discutir grande el sábado Exactamente. Señores, mi esposa Elena Pérez dice: está buena las uñas, Balaguer. Balaguer no está comiendo uñas, él. Es salchicha que está comiendo. Dije, está buena la suya, Balaguer. Señores, primera competencia para el cartel de mañana. Antes, decir que el pulpote está en 6.349.872 pesos. 6.349.872 pesos. Buenas noches para Rodolfo Sánchez, que está en sintonía con nosotros. Este pulpote, señores, en el día de mañana hay varias carreras de potros, por lo que podría estar en juego. No se ve una línea clara que tú digas, este es mi base de pool. Mañana rompan la alcancía, yo rompí la mía, tengo los chelitos a hacer pool de mañana, Dios mediante. Primera competencia, tengo dos ejemplares en esta competencia. Mi primer ejemplar, el lógico de la carrera, lo va a hacer el número 2, Breaking Chains. Obligatoriamente tener a Breaking Chains en todo tipo de jugadas. Este ejemplar en su última llegó en una tercera posición, perdiendo de Trick Deep y Don't Back Check. Pero en esa competencia, el ejemplar de Ronnie Trey Fashion Break. Pero en esa competencia, Balaguer, el caballo en la salida se vio incómodo. El jockey se vio un poquito divariado, o sea, como incómodo. En la salida tuvo al caerse. Mañana, mejorando la monta, Jason Hernández en Nacillo, un jockey más experimentado. Con una buena salida, el ejemplar debe ser un ganador fácil. Mañana, en la primera competencia, este número 2, Breaking Chains. Pero estamos en el quinto y lo vamos a acompañar por tal razón del ejemplar número 3, Paddy Honor. Paddy Honor consiguió victoria ante el Targán y Poco Man, el rey de Balaguer. Y en su última perdió de Trick Deep y Don Baguette. Esta competencia, penúltima y la misma última, le da mucho chance a conseguir victoria a esta yegua blanca, Paddy Honor. Con estos dos, compro la carrera, no sin antes darle la mayor de la suerte a Poco Man, Johnny Balaguer y José Báez, que son la yunta del establo Marife y la pasión de Gavilanes del señor Johnny Balaguer. Giovanni Rodríguez en sintonía con nosotros. Marcos Fernández, Rafael Liranzo, nadie lo conoce. Felo Liranzo en sintonía con nosotros. Francisco, la botella de San Carlos. No, y el bebé todavía. Tenemos a Ramón Antonio González, Rodolfo Sánchez, Juan Tomás Rodríguez, Francisco Esteban Núñez Montaz. Conocí Balaguer. Muchos fanáticos en el hipódromo el sábado, mucha gente que realmente tenía rato que no me daba la vuelta por ahí arriba, por la gradita. Y en la misma cafetería vinieron varios de los muchachones desde Santiago y estuvieron ahí tirándose su friguita en la cafetería. Esperamos que hayan pasado
una bonita tarde. Muchos fanáticos el sábado. Sí, muchos fanáticos fueron a darle respaldo o por la rivalidad que podría decirse, ¿verdad? Y a conocerlo también. Con el ejemplar. Cuando tú tienes la oportunidad, vas a conocerlo. Ya, porque según, o sea, leyendo comentarios de personas que han hecho en las diferentes páginas sobre la monta del ejemplar Pocket, para mí ahí no estuvo la fiebre. Eso es para mí. Para mí, porque si Héctor entonces no se va adelante, fácilmente le hacen un lío, porque a él lo mandaron a correr adelante. Así pasar en 21, debía de correr adelante. No sé si esas fueron las instrucciones. Entiendo. Muy malas instrucciones. No soy dueño del ejemplar. Si lo fuese, yo dije cómo lo correría. Pero como yo no soy el dueño, ahí pagaron la consecuencia. Para mí, no estuvo en la sábana esa fiebre. No fue Jockey. Para mí hubo 22, 46, coño, pone el caballo a correr con ronca, mi ronca, viene 23-2, mire, pasé 23-2. No, un ejemplar que viene 22-3, viene a correr con ronca, mi ronca, mi ronca viene de Venezuela, la meten ahí de conejillo, segundo 400. Porque no está bien, concho, déjala que se vaya adelante, que se vaya donde quiera, pero bueno, no tenemos ese caballo y seguimos, cuidado, con los caballos blancos están de moda, correcto, Víctor Abreu, Máximo de la Cruz Aquino, en sintonía también Gervasio Ramírez Paulino en sintonía con nosotros. Señores, vamos inmediatamente para el segundo evento del día de mañana, donde estarán corriendo ocho ejemplares en esta segunda competencia, potros todos, no ganadores. En el número uno, Quality Dream, la monta de Edwin Frías, el dos, de Queen Gaspo, la monta de Junior Peña, el tres, Quítense del Medio, con la monta de Luigi Ortiz. Tropa Delta será el número 4, la monta de Smerlin Justo. Don Lázaro con Mamá Fela en la silla. Ahora sí, con la monta de Jesús Frías será el número 6. El 7, Princess Abby, Jonathan Saldaña en la silla. Y Doña Belkis completa la carrera en el número 8 con la monta de Víctor Cuevas. Yo va, Johnny Rodríguez, Johnny Balaguer. Dime, de nuevo. Voy a salir, que no lo voy a dejar claro. No te duermas con eso. Tranquilo, papi. Bueno, te quiero. En esta segunda competencia, una carrera algo complicada también, por la razón de que lo que han hecho poco y la mayoría no ha hecho nada. Doña Belkis, por mucho, se ve el ejemplar a vencer de esta carrera, porque es la que ha estado un poquito más cerca de ver a Marcelo. El número 8, Doña Belkis. Ahora bien, aquí corre un ejemplar que, si ustedes cuando terminen el live buscan su última carrera en YouTube, me refiero al número 4, Tropa Delta, iba con un número 1, brincó último en el aparato. El jockey, tratando de que no se quede lejos, la puso, entiendo que va temprano la cuenta, y llegó encima de los ejemplares, encima de Doña Belki. Doña Belki saliendo bien. Si Tropa Delta llegó tercero a 7 cuerpos y Doña Belki llegó segundo, aquí, y Doña Belki llegó segunda a 5 cuerpos y cuarto, o sea, llegó a cuerpo y cuarto de Doña Belki, que llegó en la segunda posición, pero saliendo último, y el ejemplar hubo que agitarlo antes de tiempo. ¿Cuál es el inconveniente de Tropa Delta? Que de salir por la delantera lleva a una Princess Abby, que lleva la monta, que también más cerca la ha puesto a ver a Marcelo. Tiene una carrera que con Jonathan Saldaña y con los mismos aperos, Fuerte y Lengua Amarrada, llegó segundo a 3 cuerpos el 8 de noviembre del ejemplar Majestuoso Rey. Jonathan Saldaña y Fuerte y Lengua Amarrada inventaban con Gringola con esto, pero ya entendieron que parece que con Fuerte y Lengua Amarrada que Princess Javi se ha movido un poquito mejor, va a coger la punta. Quizá un pequeño pleito con Tropa Delta o Quítense del Medio. Y ahí es que entiendo que tan grande la posibilidad de Doña Belki, que es junto a Ahora Sí, la que tiene un chorrito en la reta. Ahora Sí, par de 100 pesos tenemos nosotros. O si no, Pepe Báez no lo manda. Y tenemos que buscar par de miles. Ahora Sí tiene una carrera
de sus 6 que está en la revista, número 4 de arriba para abajo, llegando tercero de don Pablo Pey Canela, y puso un paso muy bueno. Después de eso lo corrieron con Flor María, eso era vete, 2 latas de agua y llévatelo. Después de eso volvió y corrió con Glorioso B, que entiendo que también era 2 latas de agua y llévatelo. Y en su último el ejemplar venía incómodo. Usted se pone a ver esa carrera y ese ejemplar venía incómodo. No sé qué le pasaba, pero no venía corriendo en ningún tramo de la carrera. Prácticamente venía molesto la carrera. Es un palito, mañana bueno, es de lo que va a entrar corriendo a la recta. Y vuelvo y repito que par de 100 pesos tenemos nosotros, o si no Pepe vaya ahí, está dispuesto a mandarlo. El 6 ahora sí, y el 8 doña Belki, no sin antes tener un ojito a Tropa Delta y a Prince Javi con Jonathan Saldaña, pero tenemos que jugar 12 ejemplares y nos vamos ahora sí buscando un par de miles de pesos. Y el número 8 doña Belki, Moreno Estilo. Arriesgado Balaguer, arriesgado Johnny Balaguer, pero buen análisis el de la competencia, detallado. Saludos para Yoharber López de Jesús, nadie lo conoce. La Chiva no picó nada. Tim no picó nada del establo Don Manrique, del establo Don Alexis P. Por ahí anda Arismendi Paulino padre, Arismendi Paulino hijo, también el gordo Cristian Sánchez, Mamaggi, Bebe Leche. Se me queda uno que no, Javier, el señor Capellán y demás. Saludos para todo el team Don Manríquez y Don Alexis P. Tenemos a Omar Cabrera en sintonía también, Luis Norberto Pimentel, Momón Jansen, de lo mío personal, Franklin Jocelyn Peña Carrasco, nadie lo conoce, Gelín en sintonía con nosotros, Fausto Nil, de lo mío personal, Edwin Frías Rojas, José Luis Negrón, el popular Joroba, en sintonía. Acaba de entrar el perro mayor de Evolución Hípica. ¿Sabes quién es ese? José Abate, en sintonía con nosotros. Mi hermano José Abate, César Antonio Rodríguez, en sintonía con nosotros. Luis García, también tenemos por aquí, en sintonía, a Anunfo El Chuco Linares, de los serios del quinto centenario. Anunfo El Chuco Linares, Félix Antonio Sosa, en sintonía con nosotros. Félix Antonio Sosa, saludos a Balaguer de parte de Luis García, gracias hermano. Señores, esta segunda competencia, una competencia de potros no ganadores, cuando usted vea esa etiqueta arriba, potros y no ganadores, eso es dolor de cabeza por todo lo alto. Mi primer candidato en esta competencia lo va a hacer un ejemplar que no entiendo por qué Balaguer lo dejó fuera realmente. Pero así son los caballos, ¿verdad? Quítese del medio. Yo di 3 sin jaloya porque tenía un sonido en la mañana y me sacó la lengua. Ahí, saludos para el comandante Mario Sepúlveda, que acaba de entrar en sintonía. Mi primer candidato lo va a hacer Quítense del Medio, número 3, establo Génesis, propiedad del Chino y Manny Pimentel, el ejemplar. Mañana podría visitar por primera vez a Marcelo de la Cruz, la monta de Luigi Ortiz. Este jinete aprendiz está mejorando cada vez que monta un ejemplar. Yo fui uno de los que más lo ataqué cuando las dos primeras competencias de Dilson, ¿verdad? Entonces, así también hay que reconocer cuando lo hace bien. Muy bien, está montando este jinete aprendiz, Luigi Ortiz, denle seguimiento. Entonces, está trabajando muchos ejemplares y cada día se va desarrollando mejor. Suerte y sigue por el camino de la derecha. Luigi Ortiz será el que montará aquí desde el medio. Está carrera detrás de Dumbo Jet, ganándose a doctora Gabriela en esa competencia. Le da todo el chance para ser el primer candidato de la competencia. Repite la monta de Luigi Ortiz. Mi segundo candidato lo va a ser el número 8, doña Belkis, la monta de Víctor Cueva, que ya es su jinete habitual, un segundo lugar detrás de Maite A, que es, se podría decir, de un grupo superior, perdiendo de manera fácil por 5 cuerpos y pico. Se ganó a Tropa Delta en la competencia, quien también, como dijo Balaguer, vino a hacer una carrera que en la salida. No, no me manden mensaje al teléfono de la Chelcha, por favor. Mándenlo al teléfono personal, por favor, que lo interrumpen. Mi segundo, como digo,
el ejemplar número 8, Doña Belki, se esperaba más de esta hija de Second Chance. La yegua Nelson García fajado con ella, baja por primera vez a reclamo de 300,000 pesos, buscando esa victoria muy anhelada. Con estos dos me voy en la segunda competencia. No me gusta mucho ahora sí. En su última me dejó con la mano en la cabeza, Balaguer. Lo tenía como el palo de Pulpote y realmente me dejó con la mano. Sí, con la mano en la cabeza. No sé qué pasó. ¿Quién lo montó en su última? ¿Quién lo montó en su última? Déjame ver. Ahora sí. Ese es Truman Quevedo. Ahora lleva la monta de Jesús. Bueno, pónganle un ojo grande por ahí. Saludos a Joe Núñez en sintonía. José Luis Quesada. Héctor Ariza. Héctor Ariza, si tú pruebas una salchichita, dile tú, Balaguer. Una salchichita picante que venden aquí adelante de Moreno, mira. Viene para todos los likes, nada más atrás de la salchicha. Eso pienso yo, venía los likes que pueda. Nada más atrás de la salchichita esta, Héctor Ariza. Señores, el camionero Glenn Jiménez próximamente estará por aquí, por la Chercha Hípica, y le envía un regalo de 2 líneas para el día de mañana. Se fue sin riesgo. Primera línea, Don Pablo P., línea del camionero. Se cayó el micrófono. Bueno, fácilmente lo caemos así también mañana. No, los dos Don. Don Pablo P. y Don Martín, las 2 líneas de el señor Glenn Jiménez, el camionero, para el día de mañana. De 2-2 dice que se va. Luis Noberno Pimentel, eso se llama pinguilín. No, eso no es pinguilín, ¿no? Eso no es pinguilín, ¿no? Salchicha dura, una vaina bien. Tenemos por el retiro, te pusiste mucho tinte en la frente, ¿verdad? Ay, mi madre. La gente está loco, de verdad que sí. Vamos inmediatamente, mi gente, para la tercera competencia. 70 personas en sintonía. Quiero saludar al padrote Juan Efraín Osuna, que acaba de entrar en sintonía. El padrote Juan Efraín Osuna. Quiero saludar también a mi gente del Liga Lotín, la tía Martín González Delfino, Gaby Valerino, su página Quinto en Línea. La revista no la pudimos imprimir en el día de hoy. Los personajes del miedo y no me han mandado las fotos. Sí, no, pero Martín debe estar haciendo la edición bonita, porque dime tú, espérate, hay que maquillarse. Víctor Antonio Collado, Pedro Tomás Santos Fernández también. Y en el día de hoy, el personaje del día lo fue Yan Correa. Todavía tenemos tiempo para realizarles las preguntas de lugar. Yan Correa, un joven el cual narró una competencia aquí. Lastimosamente en esa competencia falleció el ejemplar Farwell R, pero realmente Yan Correa, una estrella boricua. Síganlo en su página, Yan Correa. Ha estado en varias ocasiones, o una ocasión, ¿verdad? Sí, estuvo en una ocasión con nosotros aquí en la Chercha Hípica. Eric Morales, ese sí es malo. Pepe Báez, ese sí es bueno. En sintonía ambos con nosotros ahí en el nuevo grupo Los Amigos Hípicos. Candela el día entero, muchachos. Saludo, Pepe Báez, grábalo. Saludo para Mario Batista, también, quien está en el grupo Balaguer. Ay, que está vivo, para ver cosas. Eric Morales, este tipo tiene los rencores, lo tiene loco a él, de verdad. Ay, que está vivo. No hay que ser rencoroso, no hay que serlo. También quiero mandar un saludo muy afectivo, sin abrazo, al señor José Horacio Ruiz, quien debe estar en sintonía con nosotros en su perfil falso. Señores, la tercera competencia, 1200 metros, otros ganadores de 1 y 2. Y no reclamable, no ganador. ¿Tú crees que no? El número 1, Burlao. La monta de Smerling Justo. El 2, Majestuoso Rey. La monta de José Báez. El 3, Don Pablo P. La monta de Jimmy Jiménez. El 4, Doña Jacqueline. Con la monta de Víctor Cuevas. Y posible retiro para mañana en el número 5, Maite A. Posible retiro, Maite A. Del establo en Merena, Jonathan Saldaña. Yori Balaguer. En esta tercera competencia, si usted ve la última, Majestuoso Rey, el ejemplar se quedó muy atrás y era lo que más corría en la recta final. En una carrera a 1100 metros, son 1200 ahora, 100 metros más, yo contaba con una Maite A que se iba ahí con Don Pablo P. y iba a poner la carrera en bandeja de plata, número 2, Majestuoso Rey, pero como acaba de decir Moreno, es un posible retiro. De ser un posible retiro, entiendo que Don Pablo P. va a coger la punta cómodo.
Y por dicha razón nos vamos con el número 2, Majestuoso Rey, y el número 3, Don Pablo P. Ante el posible retiro de Maitea. Moreno Estilo. Vamos a responder a Joel Núñez en vivo otra vez. Joel Núñez, no es tuyo, papi, no es tuyo. Bueno, de tu pasión, sí. Si tú le das para atrás live, tú verás que lo dimos de primero el caballo, pero no es tuyo. Que Joel Núñez dice que ese caballo es de él, Breaking Chains. Si no es de él, ese caballo lo estamos vendiendo. Pero dame 80 y te lo puedes llevar. Señores, saludos para Juan Aquino, también Fernando Veloz, en sintonía, Luis García Moreno, Raúl es buena persona, que dice lo que siente, es un loco, pero es de lo bueno. Tenemos a, tenemos a Daniel Castillo, saludo para su hermana Edith Castillo también, esperemos que se mejore. Tenemos por aquí a Eric Morales, ya lo mencionamos, Pedro Tomás Santos y el padrote Juan Efraín Osuna, 70 personas al momento en sintonía con nosotros. Señores, en el día de mañana esta tercera competencia, como ya mencionamos, posible retiro, el ejemplar número 5, Maite A, posible retiro, Maite A para el día de mañana. Esta competencia, el retiro, mejor dicho, le conviene mucho al ejemplar número 3, Don Pablo P, quien tomará la punta, 7 cuerpos y Atrápame si puede, como se llamaba un potro malísimo que andaba por ahí. Pero como dijo Johnny Balaguer, y viendo esa última competencia, el ejemplar Majestuoso Rey, mañana la monta de José Báez, para quien le habla, el jockey más serio del Hipódromo Quinto Centenario, quien está montando también de una manera extraordinaria, entiendo que podría ser quien dé casa en los metros finales, aunque son 1200 metros, el ejemplar Don Pablo P. Con estos dos compro la competencia, Don Pablo P y el ejemplar Majestuoso Rey como segundo candidato. La mayor de la suerte para mi gente del establo Cristo Rey, con el ejemplar Doña Jacqueline, último fajado ahí, y también a Germán León con el ejemplar Burlao. Johnny Balaguer, ¿tú crees que se burle mañana, Germán? Bueno, pues podría, pero dime tú, podría. Lelo de la cuarta. Estoy en vivo. Y Moreno no vive de caballo, es de celulares. ¿Cuántas carreras? 1700 metros, superlativo, Jesús Fría, Mystical Empaca, Lo de León, iPhone Edition, Jason Hernández, el Aiden Lady, José Baez, Fantasizing, el Merlin Justo, y Jack, con Luis Yorty. Esta es una carrera que se ve de 3 ejemplares. ¿Por qué digo que se ve de 3 ejemplares? De superlativo, iPhone Edition y Aiden Lady. Mystical Empire no ha podido ganar una carrera donde corra iPhone Edition. iPhone Edition no la deja poner. Mystical Empire, las 4 carreras que ha ganado son poniéndose ella cómoda por la punta. Cuando no ha podido ponerse cómoda, no ha podido ganar una carrera. Fantasizing, en su historial en el Quinto Centenario, tiene 3 carreras en distancia larga y han sido las 3 carreras más desastrosas de su vida. El, hasta ahora, salvo mañana, diga lo contrario, hasta ahora no le gustan la distancia de alento a Fantasizing. iPhone Edition, de repetir su última, viene de ganar por unos 12 cuerpos el Aiden Lady superlativo. De repetir su última, la carrera se acabó hace rato. Ahora, una carrera sorprendente, porque sí ha corrido con estos grupos, pero que no lo ha deshonrado como en su última. Con todo y esto, debe de ser el ejemplar primero a jugar. El Aiden Lady sigue intermitente, una corta, una larga, una corta, una larga, y eso la tiene algo desorientada. Vimos en su última que se quedó muy atrás, que ella no sabía si era, que era corta, ya pensaba que era larga. Pero con todo y eso, y que no lleva la monta de su jinete habitual, Héctor Hernández, lleva a José Báez. No decimos que ni mejor ni peor, sino que hay ejemplares, hay jockeys que se adaptan a ejemplares y ejemplares que se adaptan a jockeys. Le hace el Enfron Lola, William Luis y de Mayer, Baromática. Sabrá
José, ¿dónde coge los cambios el Lady Lady? Eso lo van a ver mañana, pero de todas maneras tenemos que jugarla. Superlativo, que es el caballo que queda, viene de llegar a 16 cuerpos, tercero a 16 cuerpos, perdiendo tanto de iPhone Addition como el Lady Lady. Él tiene que mejorar por mucho esa carrera para estar en el, para ver a Marcelo mañana. Él tiene que mejorar por mucho esa carrera. Yo espero que Marifé vea a Marcelo en la primera carrera. Ese es mi deseo. Pero si Superlativo mejora su última, Superlativo antes se ha ganado fácil estos ejemplares. No sabemos qué le pasó en su última. Fue una carrera muy deficiente. Quizá algún inconveniente tuvo, pero como tenemos que jugar dos ejemplares, nos vamos con el número 3 iPhone Addition y el número 4 Lady Lady, Moreno Estilo. Balaguer, un comentario de Eric Morales, Moreno. Dile a Balaguer que tiene una disculpa pública para él de parte del servidor. Te mando una disculpa pública, Eric Morales. Ey, ese tigre tiene un corazón negro, Morales, mira cómo deja la cabeza. Ey, así no, papá, de verdad. Seguimos. Esta cita buena. Señores, saludos para David Méndez, que dice que la línea de mañana es Don Martín, Wilson Leonirio, sí, Máximo Rosendo Muñoz Cueva, Juan Bueno. También tenemos por aquí. Ya. 70 personas al momento. Con nosotros, 70 personas al momento. Alexander Fernández, por ahí también, señores. En esta competencia, en esta cuarta, descansa mi única línea para el cartel de mañana. ¿Tú acompañas alguno? Sí. Ah, sí. Tío, no, la verdad. Un poco mamba ahí. Ahí va tu poco más. iPhone Addition, con esa victoria que obtuvo ganándose fácil, de manera fácil, a Sliding Lady, que realmente, realmente, no entendí por qué la yegua se quedó tan lejos. Es que está desorientado. Sí, quizá luego de eso entonces entendieron los intereses, que pudo ser algo del jockey, le montan a Truman Quevedo, mañana a José Báez. Entiendo que la línea más fácil que debe tener el cartel, si se corre, cómo se debe correr, ¿verdad? Si todo sale como debe salir, iPhone Addition no debe perder esta cuarta competencia. Compadre, escucha bien, para que mañana no me ataque. Si se corre como se debe correr, ¿verdad? Esa es la línea más clara del día de mañana. iPhone Addition, señores, con esa competencia que realizó el ejemplar en esta misma distancia, ganándose a Sliding Lady Superlativo de manera fácil, pasó cuando quiso y hablamos el martes. Si pierde mañana, bueno. ¿Cuál de 100 pesos tenemos nosotros? No, pero que no. Está bien, uno puede acompañar un caballo, uno que vaya a perder, pero ahí no hay vida. El mío, lo dice mi compadre. Y si no se corre como usted espera, ¿qué pasa? Bueno, mi compadre, que la Dinley Superlativo se va a correr como entiendo. Se va a correr. Le voy a decir al grupo por qué se va a correr como yo entiendo, por lo menos en esta carrera. Está bien, Moreno vino ayer de Honolulu. Él no conoce el quinto. No, yo conozco el quinto porque me han dejado varias veces con la mano en la cabeza. No, pero por eso se ve grande. Con 12 se viene de ganar a los dos fuertes de ellos. Sí, entonces no entiendo. Y repite la monta de Jason. Ya Jason sabe dónde hay que pasarle los cambios, los aperos especiales y al mambo batallar. Señores, llegamos a la quinta competencia. Recordar mañana la continuidad del torneo. Los juegos de calamar en la página Evolución Hípica. Inmediatamente, Balaguer, eso de una vez, right now, termine, vamos a, porque tenemos dos torneos ofrecidos ya. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña rifa a ver con cuál de los dos nos vamos. Tenemos un torneo de parte del Liga Lotín, un torneo muy novedoso. Me mandaron las instrucciones del torneo y va a ser algo que le va a gustar mucho a todos, y sé que van a entrar más de 100 personas. Y tenemos otro torneo de un amarrado por carrera de parte de Eric Morales y de Morales Decoraciones. Entre esos dos torneos, inmediatamente terminemos este, iniciamos el otro con un programa de descanso y luego nos vamos con el otro torneo
gratis, totalmente gratis para todos los fanáticos de la Chelcha de Ifica. No, que atención. Bien. A Dolly Pérez. Deje. Dagoberto, no, Dagoberto es mío. Dagoberto Galán, de lo mío personal. También saludos al doctor, al comandante Tamariz. Juan Mejía. Sí, está por ahí, dice, como dice el pollo de San Carlos, si se corre como Dios manda, correcto. Ojalá. Es difícil, pero ojalá. Repetir el saludo al doctor Tamariz, también al señor Dagoberto Galán, de lo mío personal. Señores, llegamos a la quinta competencia. En ella corren 6 ejemplares importados en la competencia. El número 1 estará corriendo. Saluda a Luis Orlando Jiménez. En el número 1, el ejemplar coreano RD. ¿Usted cree, compadre? No, pero mi compadre ya está demasiado. Después tu yo que saludo para Carlito Teixeira Ávila, nadie lo conoce. Carlos Lara, en sintonía José Guerrero y Rafael Felolidazo. Coreano RD será el número 1, la monta de Luigi Ortiz. El número 2, All Good, la monta de Jimmy Jiménez. Dakotas Dude, el número 3, con la monta de Jonathan Saldaña. Saludo para su propietario. Tenemos también a Nate Cross en el número 4, la monta de Smerling Justo. Didi Don del establo en Melena. Carlos de León en la silla y Fentinola en el número 6 con la monta del poderoso Jason Hernández, quien conquistó el clásico en buena lid, clásico 10 San Valentín, derrotando a Poke. ¿Y de qué manera? Una monta fenomenal, no así las instrucciones del otro. Johnny Balaguer, quinta carrera. Esta quinta competencia descansa la segunda línea de Johnny Balaguer. Entiendo que debe de ganar esta carrera de 6. 3 son del mismo establo, o sea, estaban interesados en hacer esta carrera. Lo que no son, Nati Cross sube a retar este grupo. Vamos a ver cómo le va. Dakota Dune, para ganar una carrera, esta es su distancia, pero él tiene que ponerse cómodo por la delantera. Y Fentinola no lo va a dejar. Un dato, Fentinola no corre en distancia de aliento desde el 30 de enero del 2021. O sea, Fentinola tiene 2 años y 1 mes y 20 días que no va a distancia larga mañana. No corre en distancia larga desde el 30 de enero del 2021. Y en esa carrera, los últimos 100 metros se echó prácticamente. Si usted quiere, la busca y se va a fijar que él desde ese tiempo no corre. Como tengo que hacer 2 líneas y ya la otra línea, todo el mundo sabe cuál es, que está en la primera carrera, algo en la quinta y tranquilo hacia la sexta. Moreno Estilo. Gracias, Balaguer. Saludos para Gabriel González. Dígale a Balaguer que me saluda a Morfeo. Pase buena. Tenemos a José Orlando Hernández, Ana Plasencia. Saludos para Johnny Disla, que está en sintonía. Feliz noches. Saludos para José Guerrero. Los resultados del torneo del sábado están subidos. Lo subió Mario Peláez a la página. Lo voy a poner en destacado para que lo pueda observar. Pero están en la página. Saludos para Cristian Manuel González Santana, en sintonía con nosotros también. Mire que Storm P le manda saludos. Storm P te manda saludos. Saludos para Richard Valdés Severino, mi hermano, más flow. En sintonía con nosotros, Richard Valdés Severino, en sintonía con nosotros, Pepe Báez, Balaguer, dable saludo a Ari Morales. Dile a Morales que eso es su pasión de Gavilanes. Plácido Batista, no tenemos 100. ¿Cuánto hay en el live, Balaguer? Mira, a ver, porque no me salga a mí. No, que va a salir 9. Oh, sí, 100. No, que allí, como después del mensaje, mandaron 77, mandaron el mensaje, sí. Se frizó en 70, pero mira, tenemos 99, 100 gente en el live. Sí, Balaguer, te dije que íbamos a llegar a 100 hoy, ¿verdad? Toma. Pinky Cerebro. Señores, Robinson Manuel Medina, en sintonía con nosotros. Buenas noches, hermano. Buena copa. Dice, crónica de una muerte anunciada.
Bueno, tenemos 99 personas, gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Repetir que luego de este torneo, terminado este torneo, inmediatamente iniciamos un torneo de parte del Establo Lígalo o del señor Eric Morales. Quizá también lo unimos y hacemos un premio más jugoso. ¿Qué tú dices, Balaguer? Bien. Vamos a ver. Llegamos, señores, a la quinta carrera. La quinta competencia, el ejemplar All Good se ve del cielo a la tierra. Viene de perder del ejemplar Poderoso, perdiendo esa competencia también del ejemplar Fentino. La primera competencia en el establo Emma Elena. Entiendo que iban conociendo, ¿verdad? Que sí, que no. Ya ahora con más experiencia. Debe ser el ejemplar obligatorio a jugar como primero, el ejemplar número 2, All Good. Lo voy a acompañar del número 7, Fentinola, el número 6, Fentinola, Balaguer. ¿Qué? Sí, Fentinola, del establo Wells, la monta de Héctor Bretón, Jason Hernández, repite en el lomo, viene de ganarse al ejemplar All Good, terminó un poco flojo el ejemplar, pero la distancia de 1700 metros, mañana la veo un poquito larga, pero podría, aunque como dice Balaguer, tiene mucho tiempo sin correr en la distancia, pero vamos al mambo. Y pónganmelo un ojo bien grande a este ejemplar, que no era que corría, de que no, tiene 3 meses sin correr, el ejemplar de Titro de diciembre, no, señores, no había corrido, no porque estaba mal, no aparecía la carrera que lo acomodara, y se metió en la competencia, pero el ejemplar está en súper condiciones, Arizmendi Paulino fajado con el ejemplar, al igual que la Chiva, Johalber López de Jesús, y mañana posiblemente estaremos en el círculo de ganadores con un palo de pulpote. Mañana, tranquilo para la sexta. Primero, All Good, y como segundo, Fentinola. Y si le gustan los palos, pónganle un ojo grande al ejemplar número 4, este precioso ejemplar, Nate Cross. Vamos a ver cuándo tenemos en línea, Balaguer. A ver, tenemos por aquí 97 personas en línea con nosotros. Tú eres que está escribiendo la Santi, yo te iba a mencionar ya. Alexander Fernández. Punta a punta, Fentinola, Pasión de Gavilanes, Supremacía GMS. Saludos, bendiciones. Dice Víctor Abreu, ojo con el 5. El 5, el ejemplar Dick Tick Down. Sí, podría también. La mayor de la suerte, mi gente del establo, Emma Elena, con este ejemplar. 97 personas al momento, señores. Sexta competencia. Antes no le prestaron el teléfono a Juan Abreu. No. En pantaloncito corto, Juan Julio Abreu, el ingeniero Merlin Sánchez, también Alex Gil, Manuel Quesada, ¿dónde está? Manuel Quesada, si anda por ahí. El rey de los pantaloncitos. Si lo dejaron, si lo dejan, porque él le prestaron el teléfono 10 minutos. Saluda y entrega. De que uno lo saluda, le quita el teléfono. También el comandante Mario Sepúlveda, que está por ahí con nosotros. Esta competencia, mi gente, 1200 metros, nativo 3 años, reclamo 225,000, ganadores de una y dos primera. Otra competencia problemática, Miquelín Rodríguez en sintonía. Richard Severino, esas transmisiones van a seguir creciendo, ya están más profesionales y por ende tendrán más apoyo. Gracias, mi hermano Richard Valdés Severino, cariñosamente. El rey del más flow, el número 1, doble de acero, establo Salnafa, Zaro, Jimmy Jiménez y Albert Aria completan la yunta. El número 2, Red Juice, establo Limpia Base, el establo de Pocket, Cristian Pimentel entrena, José Báez en la silla. Salam Pepper será el número 3, establo Limpia Base también, Cristian Pimentel en silla al ejemplar y lo monta Luigi Ortiz. El número 4, Bruce Jr., establo Ramos Racing Stable. Frank Ramos entrena, Víctor Cuevas en la silla. Don Martín será el número 5, establo Travesía, Geraldo Paulino y Carlos Lara completan la yunta. Y el número 6, Blue Sargent, del establo Latin Revenge. Del establo Latin Revenge, Juan Efraín Osura en la silla y Edison de la Cruz en los controles. Eric Morales, sí, el mueble está ahí. Lo que pasa es que todavía tengo que fijarle algo, que voy en la espalda. Y si lo presento así se va a ver feo. Para el próximo live lo hacemos ahí en el mueble, tranquilo. Gracias por el mueble.
mi hermano, así yo quiero también que tú me des la gracia por todos los clientes que te estoy buscando. Johnny Balaguer, sexta carrera. Señores, una sexta competencia donde el ejemplar de mayor punto en el consenso es Don Martín y viene de perder por 8 cuerpos de un chivo llamado Adrián M, que me volvió loco. Que el segundo candidato es Alan Pepe, que sufre de salir algo retardado, de quedarse muy atrás y normalmente se queda bajando. Y el tercer candidato del consenso es una doble a cero que viene de hacer 1.24.60 para 1.300 metros. Es una carrera que cualquier cosa puede suceder. Par de 100 pesos tenemos nosotros. Aquí corre un ejemplar que viene reapareciendo, pero a todo el que quiera irse por adelante, él le va a hacer la vida imposible. Me refiero al número 6, Blue Angel. Doble a cero viene de ganar su última, pues viene de ganar su última punteando. No se le va a ir con ese número a Blue Angel. Don Martín corre más o menos en esa misma tesitura de primero o segundo. Cuando estaba activo era primero o segundo que salía y no se le va a ir a Blue Angel. Blue Angel, aunque no pueda ganar la carrera, le va a hacer mucho daño a cualquiera que quiera ganarla. Es una carrera de cubrirse porque es una carrera bien complicada. Salam Pepe, con todo y eso, es de lo que va a entrar corriendo a la recta. Par de 100 pesos tenemos nosotros. Aquí corre un caballito que la última carrera buena que hizo la hizo con Víctor Cueva y vuelve Víctor Cueva a su lomo. No está corriendo nada, pero la monta de Víctor Cueva en el número 4, Bruce Junior, da a qué pensar. Tercero a 13 de Gran Poder y Caño Banda. Con esa carrera él tiene para ganar esta competencia. Es una carrera difícil, vuelvo a repetirle, porque el favorito del consenso viene de perder por 8 cuerpos, Adrián M. El segundo favorito, que es Saran Pepe, sale allá atrás hablando con la ambulancia y después que él acaba de chimear con la ambulancia es que empieza a correr. Y doble a cero viene a ser 1.24 en 1.300 metros, imagínense. Esa estaba loca por llegar a la meta. Salam Pepe y Bruce Junior buscando unos pesos y tranquilo hacia la ventanilla. No le estilo. Quiero saludar a la familia Pujols completa, mi querida familia. No completa, porque hay algunos que yo no los saludo de ellos, pero bien. Mi tía Morera, mi tío El Dengo también. En Villajuana, quiero saludar a Grace Rivera, mi hermana, y a mi esposa Elena Pérez, mi niña Kaylee Marie Rivera. Gracias a todos. También quiero saludar a mi tío El Niño, que está en sintonía, creo, por ahí, en sintonía, si le prestaron el teléfono. Mi tío El Niño dice, pregunta Juan Báez Mejía. Moreno, esta noche no van a militarizar el área del establo para cuidar a Sara Pepper. ¿Qué ustedes dicen? Oye, esta gente sobre el final, Balaguer, de verdad. Ojalá yo cuatro guales, pero por eso la pongo mal. Ay, mi madre, esto es difícil. William Cotín en sintonía con nosotros, señores. Entonces, esta competencia, carrera de potros, cualquier cosa podría pasar. El ejemplar lógico de la carrera, el primero a jugar entre todos, obligatoriamente debe ser este número 5, Don Martín. Don Martín, luego de tener alrededor de 5 o 6 meses sin competir, ¿verdad, Balaguer? ¿O más? ¿Más? Sí, iba para 2 años. Sí, casi 2 años. Oye, me estoy loco. Fue su última competencia, que fue en febrero, el 7 de febrero. Sí, casi 15 días por ahí. Pero bien, luego de esa competencia, reapareciendo, llega tercero detrás de Caño Banda, Adrián M. Lo inscriben rápido. Por ende, quiere decir que el ejemplar no está, ¿verdad? Sí. No está tan mal, como se diría. Pero yo lo voy a acompañar porque un ejemplar que haya durado tanto tiempo sin correr, luego corre una carrera aceptable en esta segunda competencia, podría mejorar, pero también podría descender en su carrera. Mi segundo candidato, el número 3, Salam Pepper. Para el día de mañana, Luigi Ortiz en la silla, más liviano de libra. Aunque es un raso le ponen.
Salam Pepe. Ay, mi madre, viene a perder del ejemplar maestra ganándose en esa competencia a una yegua inferior como Guapa Time, pero en su anterior se había ganado a Perseverante en esa competencia. Fue descalificada, ¿verdad, Braguel? A la cuarta posición. Y tercero, el ejemplar que hasta mañana será del establo San Lázaro, pasó en venta privada al establo en Merena. El ejemplar Doble de Acero viene de una victoria de manera fácil, ganándose a Gloria del Cielo y de Queen Z, sigue en magníficas condiciones. El ejemplar Doble de Acero, con estos tres, para ir tranquilo en la cesta. Primero, Don Martín, comprando la carrera. Segundo, el ejemplar número 3, Salam Pepper. Y como tercero, el número 1, Doble de Acero. Con estos tres, Balaguer, yo compro la carrera. Señores, como les repito, mañana el pool podría dar mucho dinero. Marquen su pulsito, no se lleven de que el pool está pachongo, que esos días así es que el pool paga mucho dinero, y más que perdió poco. Johnny Balaguer. Quiero aprovechar para hacer un comentario, ya que en un grupo de WhatsApp me estaban atacando y hubo una persona de un perfil que entiendo que fue falso, me escribió privado y quiero aclarar algo. Esa persona usó una frase mía que yo sé que si alguien te cae bien, todo está bien. Si alguien te cae mal, todo está mal. Entonces me dice, Balaguer, pues parece que esta administración o la comisión hípica o el señor Moisés Aló le cae a usted muy bien, porque usted está mudo ante, supuestamente, digo supuestamente porque no lo vi, ante el uso de guardia para cuidar a Poker. En un grupo de WhatsApp de una persona de mi aprecio, también se me atacó en ese sentido, porque que si yo era asalariado de la comisión, que hay muchas, que una persona que escribe tanto y que habla tanto, no está mudo ante ciertas cosas que pasan en el hipódromo. Yo tengo como norma que yo no critico lo que yo en un momento haría. Exactamente. Entiendo que es tener doble cara usted criticar algo cuando usted sabe que si la oportunidad se le presenta, usted también lo haría. Yo, con la oportunidad, con los recursos, con el poder de poder ponerle a Pocomán, oigan, un guardia adelante de la jaula, un guardia en la jaula de atrás, un guardia a la izquierda y un guardia en la jaula de la derecha. Y tú, le hago dos rayas a los guardias. Mira, tú el que pase a esa raya, tírenle a la cabeza. Que buscamos un revólver limado, buscamos un televisor viejo y se lo ponemos arriba, le ponemos el revólver en la mano y vino a atracar el tablo. Es lo que quiero decir, esto, un poco de chanza. Que no soy asalariado de la comisión, pero que no ataco lo que yo un momento haría. Señores, Balaguer le puede usted simpatizar o no, pero Balaguer tiene una sola cara. Es todo, moreno estilo. Ahora, Balaguer, si fue cierto, porque yo no vi los guardias, ¿verdad? Sí, es un rumor de más del 98% de la gente del hipódromo. El otro 2% no han nombrado y no van a hablar de eso. Pero eso entonces deja entredichos que no es segura el área de establo del hipódromo Quinto Centenario. No. Entonces, por más carnetizaciones, por más militarizada que esté la área de establo, no está cercado por detrás, un error grave. Han sacado 1 millón de gente del hipódromo por supuestamente estar involucrado en temas de dormirada de caballo y esas cosas. Se ha oído menos. Entonces, ¿qué quieren? Para ver. La dormida en el caballo se ha oído menos. ¿Cuál es el último caballo que tú oíste que se durmió? ¿Cuál fue? Ah, pues ya te estoy diciendo que era el tipo que dejaron el relajo. No, yo no estoy diciendo que nadie, pero para que él, se está oyendo menos. Para ver. Vamos a repetir los candidatos ahora, sí. Pero eso deja entredicho bien claro que no hay confianza en la seguridad del área de establo. El tener varios guardias del hipódromo cuidando al ejemplar Pocket, yo lo haría. Yo le pusiera cuatro a Pocomán. Y que tiene uno solo, yo le pusiera Balaguer, cuatro.
Pero Charben Power corre el sábado, corre Charben Power. Y ya hicieron una habitación ahí adelante del caballo. Va a dormir ahí el grube, que lamentablemente. Entonces, hay que poner de verdad mano dura en esto, cercar, poner cámaras de seguridad. No sé cuál es el temor que tiene la Comisión Hípica de poner cámaras en todos los lados. Eso sale barato. En la gatera deberían de haber 12 cámaras, una en cada puesto, una detrás, una delante. Que todo el movimiento que se haga en la gatera sea verificado, también en el área de establo, en todos los sitios, porque lamentablemente primero se está jugando con intereses económicos que son grandes y también con el dinero del público. Vamos al mambo y espero que, ¿verdad? Así como llegan los chismes, también llegan las recomendaciones, Balaguer. Ramón Vitico Villaverde, en sintonía José Antonio Díaz, Reinaldo Abinader, al Chino Pichardo, en paz descanse. Envenenaron un caballo, Sócrates. Bueno, correcto. Mi hermana Sabrina Sosa, en sintonía desde los United States of America. Por allá, Sabrina Sosa. En el Parantillana, los grunes dormían, los clásicos dormían en la puerta de la jaula de los caballos. Dice Robinson Manuel Medina que no conviene eso, no le convendrá a unos, ¿verdad? Pero a otros sí. Pero bueno, tiene mucha la razón realmente. Magnífico comentario del señor Johnny Balaguer de parte de José Antonio Díaz, correcto. Comparto eso. Reinaldo Abinader dice: el chiqui que quiere que le cuide el chivo de él. Y el terror del chavo, pero no entró este hombre, Dios mío. Andy Soto, ¿dónde anda? Cuando corre el terror. El sábado se ve cómodo. Titico, el sábado. Hacemos la chelcha hípica desde el establo al lado del terror del chamo y amanecemos jugando dominó y bebiendo romo afuera del terror del chamo. Para que no lo vayan a dormir. Nosotros lo mantenemos despierto la noche entera. Ya lo saben, te digo, compre el romo. Reinaldo Gómez y Pedro Martínez. Señores, vamos a repetir los candidatos. Voy a iniciar para ver. En la primera competencia, dos ejemplares. Primero el número 2, Breaking Chains. Y segundo, el número 3, Paddy Honor, Breaking Chains. Y Paz de Honor en la primera competencia. Segunda competencia, dos ejemplares. Primero, el ejemplar número 3, Quítense del Medio. Y segundo, el ejemplar número 8, Doña Belki, Quítense del Medio. Y Doña Belki, don Pablo P. en la tercera, primer candidato y acompañado del ejemplar número 2, Majestuoso Rey. Don Pablo P. y Majestuoso Rey, posible retiro Maitea. En la cuarta, en línea, iPhone Edition número 3, iPhone Edition. En línea, en la quinta, primero All Good número 2, segundo el ejemplar número 6, Fendi Nola y la pasión de Gavilán, un ojo grande para él. Y en la del cierre, primero Don Martín número 5, segundo Salam Pepper, la militarizada número 3 y como tercero el número 1, doble de acero. Aunque sea un raso le ponen esta noche a dos en esta primera competencia. Entiendo que la carrera debe de estar entre Breaking Chain y el número 6 y el Tron Lange. Ahora, ya ustedes saben que va a ser Balaguer. Balaguer se va a alinear un poco más. En la segunda competencia, Doña Belki se ha ganado prácticamente la gran mayoría de estos ejemplares. Doña Belki está 3-0 a favor de ella, entre ella y Prince Javi. Doña Belki debe de ganar esta carrera. Un ojito al número 6, ahora sí, en su última avenida, algo incómodo. Tiene una carrera, si ustedes la buscan, tercero de detrás de Don Pablo P. y otro caballo ahí, que de hacer esa carrera pudiera aquí dar una sorpresa. Y par de 100 pesos tenemos nosotros. Si no lo tenemos, Pape Valle no lo manda. Entonces andamos detrás de par de miles. Majestuoso Rey, Don Pablo P. en la tercera. Ante ya el anunciar a Moreno el posible retiro del número 5, Maitea, entendemos que Don Pablo P. va a tomar cómoda la punta y el ejemplar que hay que ganarse. Ahora busquen la última carrera de Don Pablo P. y Majestuoso Rey. Fíjense de dónde se quedó Majestuoso Rey, fíjense cómo venía. En la cuarta competencia, iPhone Addition, Lady in Lady, entendemos que esa última de iPhone Addition debe de ganar cómoda esta competencia, pero como ya tenemos que hacer dos líneas y ya tenemos una en la primera,
Vamos a acompañar al Fon Addition de una Lighting Lady que va a su sexta carrera en 64 días. Pero el caballo que vemos con después de todo con mayor posibilidad de ganar esta carrera es Superlativo, pero viene de llegar a 16 cuerpos de ellos dos, a 12 de Fon Addition y a 4 de Lighting Lady. Entonces tiene que mejorar por mucho esa carrera. El número de Nubia Piedra, tú lo tienes. Nubia Piedra. Mythical Empire no ha podido ganar una carrera donde va Fon Addition, no ha podido ganar una carrera donde ella no se pone cómoda. Mañana Fon Addition le va a hacer la vida imposible. Algo en línea entendemos que debe de ganar esa carrera porque Fentinora no corre desde el 30 de enero del 2021. Dakota Dew no se le hace difícil ganar una carrera en distancia larga donde él no se pone por la delantera y no tiene la velocidad de Fentinola. Y en la última competencia nos vamos con Salam Pepe, que es de lo que va a entrar corriendo a la recta, y Bru Junior, que aunque no está corriendo para ganar esta carrera, lleva la monta de Víctor Cueva, que fue con el último jinete que se movió algo. Don Martín ve el favorito del consenso y doble a cero, pero doble a cero viene a ser 94, 1300 metros, prácticamente venía caminando. Y hay un caballo aquí llamado Blue Angel, que aunque no gane la carrera, se la va a entorpecer a cualquier caballo que se quiera ir adelante. Salam Pepe y Bru Junior, y tranquilo hacia la ventanilla. Buen estilo. Ya, van a ver, el señor, ¿cómo se llama? Heriberto Pimentel, el monstruo negro, quien duró casi 20 días en cuidados intensivos, ya hoy salió de intensivo, esperemos pronta mejoría. Eso ya lo eché de menos, que estaba buscando la línea negra y cosas negras. La línea negra y el palo negro, Heriberto Pimentel, pronto a recuperación, hermano, esperemos que todo salga nítido y que pronto estés en el live de Visión Hípica con Miguel Ignacio Matos y el desabrío de José Ureña. Señores, dime. No quiero llanto, línea fantasía y sorpresa, me tica en paz. No lo dudé. Los dos la misma carrera. No lo dudé. Daniel, pero óyeme, todo el camino, 90 y pico, bajamos la escena, pero todo el camino. Mario Andrés Peláez en sintonía, dice Ana Plasencia, estoy 100% seguro con la máxima seguridad para todos los ejemplares, correcto. Señores, de esta manera terminamos la chercha hípica del día de hoy. Recuerden, mañana todavía tienen chance de entrar al torneo, quizá no con mucha posibilidad de ganar, pero pueden participar. Y luego, Mario, anota esta, desde que terminemos este torneo, tenemos dos torneos más. Uno patrocinado por el Liga Lotín, que están en sintonía, Martín González Delfino, Gaby Valerino, la tía y demás, todos también, Ítalo Morillo, de lo mío, ese viejito. Y el próximo, donado por, o patrocinado por Eric Morales, de Morales Decoraciones. Gracias a todos, bendiciones, y nos vemos, Dios mediante, en el día de mañana, desde el Hipódromo Quinto Centenario, o en su defecto, el sábado, en la foto del charpeador Charpen Bauer. Bendiciones. Para ver. Un saludo. No, dale las gracias a todo el que llegó. Ricardo Valenzuela. ¿Ahora fue que le preguntaron? ¿Qué hora es? ¿La 9? Fue que ya la señora acabó de ver la novela y le pasó el celular. Nada, dale las gracias a todo el que llegó hasta aquí con nosotros. Despedirme con una frase de Nicolás Maquiavelo, mi segundo mentor político: el fin justifica los medios. Si el fin es bueno, los medios empleados para conseguirlo también son buenos. Pasen buenas.